pase por aquí apurando a los que tienen de los encargados de aquí. Miren, otra persona, venga para que les dé su bendición. Quizá no les han dado nunca una bendición así. Es extraño, ¿verdad? Digo que puede ser. Manuel Villarruel, Arturo Balandrano, Manuel Palma. Que creemos que será un ejercicio histórico y que además nos permita sentar un precedente de cómo se deben de trabajar estos edificios para mejor conservación de los mismos y sobre todo para que sigan fungiendo la importante labor de difusión cultural, anímica, religiosa que significan estos espacios de paz. Muchas gracias. Pero como quiera les cae bien la bendición. Señor, esté con ustedes. Padre Santo, bendice estos hijos tuyos que por su intercesión, en la obra de aquí del templo, va a ser para estar en los temas de muchos años, de muchos siglos. Concédeles, Padre, que se vea culminada esta obra que hoy inicia, que no haya ningún problema, que todo lo que se haga, se realice, se corrija, se restaure. Sepa bendito tema de nuestra casa, la casa de Dios. Uno más, un templo más de tantos en el mundo que te alabamos en nuestra iglesia católica. Bendícelos y aleje de ellos todo mal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sus manos así, que siga el agüita. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. Las oraciones para este trabajo que se va a iniciar, lo cual apreciamos y recibimos porque en verdad es un esfuerzo que se está realizando a través del gobierno federal y sí vamos a necesitar todas esas bendiciones y todo ese apoyo que el párroco, la comunidad nos provee en este día. Yo quisiera decir también que es un esfuerzo muy importante que realiza el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Y la generosidad de oficiar una misa para marcar esta fecha como una fecha importante para todos, porque es la fecha que inician los trabajos para la terminación de la restauración de el templo. Queremos pedirles una disculpa también, porque nos ha llevado seis años, llegar a este punto. Créannos que no hemos estado con los brazos cruzados. Desde los primeros momentos después del sismo, empezamos a trabajar para poder primero identificar todo lo que se dañó y segundo, conseguir los dineros, tercero, hacer los proyectos, cuarto, hacer todos los trámites administrativos, conseguir a las empresas especializadas. ¿Cuándo los vamos a entregar? Nos pregunta el padre. Este año vamos a hacer las obras. Queremos, nuestra meta es poder terminar antes del 31 de diciembre. Sabemos que hay algunos casos difíciles, complicados, que tuvieron daños muy severos, que probablemente nos lleven un poquito más. Probablemente enero, febrero o hasta marzo.
pudiéramos terminar. El compromiso de volverles a entregar el templo seguro, mejor que como estaba antes del sismo, con objeto de que cuando vengan los siguientes sismos, que sabemos que van a venir, no vuelva a pasar este desastre que pasó, que no se nos vaya a morir nadie, que no le vaya a caer una piedra a nadie, y que estemos completamente seguros que el templo y el convento van a estar a salvo de estos deterioros, que lo vamos a hacer muy bien. Y que esta obra pues viene a sumar más de lo que ya sumó el año pasado, lo comentábamos, qué bueno, y ahí ahorita nos vamos a llevar a recorrer la parte de la presidencia que se restauró con los 3,050,000 pesos del año pasado, la conchita con casi 800,000 pesos también que está una cuadra arriba, el acueducto de Matlala que se le metieron casi 8,000,000 de pesos y que ya va un gran avance, y pues bueno, esto viene a sumar nuevamente con el monto. Por ahí había comentado nuestro gobernador cuando vino aquí a entregar la semilla que era más de 30,000,000 de pesos que se van a invertir en este convento. Todavía logramos conseguir a través de ustedes 2,000,000 de pesos más para la siguiente etapa de la presidencia municipal. Todavía se consiguió 1,500,000 de pesos más para el acueducto. Y pues bueno, como bien lo decía, somos afortunados primero por tener todos estos inmuebles, estos patrimonios que son de Huacachula y que también son del mundo. Pero la otra, qué bueno que voltearon a ver a los ojos a Huacachula. Y sabemos que este proceso es muy largo, es un proceso muy delicado, pero que gracias a Dios ya está dando resultados, ¿no? Entonces, esa manera transparente, honesto, eficaz, que ustedes nos ayuden y que si ven que algo raro está pasando, nos levanten la mano y nos digan.